son día, hoy va a ser cosa buena la romería. Alegres la mañana, vamos allá, vamos ya, el que no se divierta, tonto será. Nunca ha sido madrugadora. Y se estará poniendo la ropa nueva para bailar en el santo. Si hay quien se atreva, ¡por nadie a ver, por nadie a ver! Silencio, que eso pronto lo hemos de ver. Vamos, señor Matías, ande ligero. Se esperan aquí todos los compañeros. ¡Ahora mismo salimos! Voy enseguida. ¡Ole! ¡Las buenas cosas! Aquí estoy preparada y dispuesta a ir a la fiesta con todos ustedes. Y anda ya, porque estoy deseando pasarme bailando 2 horas o 3. Pues con nosotros lo de quedar, pero mi paño se va a enfadar. Que si no el santo se enfadará. ¡Vamos allá! Porque llega la mañana y el hermoso día. Vuelva a ser cosa buena la romería. Porque llega la mañana, vamos allá, vamos allá. ¿Qué quieres? Con tu licencia, tengo que hacer a estos una advertencia. Comenzante, me pongo vivo. ¿Por qué se van ustedes a la pradera? Y a mí no me convidan. Pues bueno fuera. Están ustedes en su derecho. Y que les haga muy buen provecho. Pero tengo que darles un consejo de amigo. Que esa chica no baila más que conmigo. Bailará con quien quiera, pues no faltaba más. Y aquí está quien te come los hígados y más. Usted debe callarse, señor Matías, porque son estas cosas suyas y mías. ¿Con qué señores digo lo dicho? Al que esta tarde tenga el capricho de sacar a la Isidra nada más que una vez, allí mismo por estas le rebando la nuez. Tú rebanas muchos pedazos de pan, canarias, granujas, cerreras, charán. De tantos mozos como hay aquí, nadie rechista. ¿Qué hacéis así? Es que no hay un hombre de veras, ¿o qué? No hay ninguna madre. No se canse usted. ¡Servidor! ¡Venancio! Hay uno. ¡Tú! ¡Yo! Yo bailo con ella. Me parece que no. Bueno, se prepara por lo que se ve. Allí nos veremos. Allí te veré. ¡Ea, señores! ¡No ha pasado nada! ¡Aquí perdiendo! ¡Vamos allá!